Good afternoon, guys. How are you? Hope everything goes well. My name is Angela Garzón, and I'm going to be your teacher for this module, which is Basic English 1, okay? For today, we're going to see our introduction and our first module, the different content we have for this course. So, let's start. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, queridos estudiosos, a nuestro nivel inglés básico 1. Para el día de hoy vamos a tener en cuenta la introducción de este curso junto con los parámetros, contenidos, reglas, entre otros aspectos. All right? So here, the first part is our class rules and procedures. As you can see right there, we have the course introduction, the course rules and procedures, the course time table, Module 1 content, the grammar review for Module 1, and coming assignments, video class summary, and final comments. For our course introduction, this course is divided in three modules. The first module is going to last 2 weeks, the second and the third one, both of them are going to last 3 weeks. Entonces recordemos, este curso está dividido en tres módulos. Para el primer módulo tenemos 2 semanas y para la segunda y tercera, 3 semanas. So, the first part, according to our objectives, are the following ones. First, it's important to provide and ask for personal information to interact with people through the development of a video presentation. The second one is to make use of adjectives and specific vocabulary in order to describe a person's routine, a person's like physical and personality descriptions, right? By means of a written report and other exercises. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que los temas que aquí se van a trabajar como tal es, para la primera, proveer información personal con la interacción en los foros de diferentes actividades, creando como tal una video presentación. Más adelante, ustedes van a tener muy en cuenta el desarrollo de cada una de las actividades, haciendo uso de los adjetivos y de vocabulario específico, de manera que podamos hacer una descripción física de personal de alguno de los personajes o algún famoso, etc. The topics we're going to study are the following: the alphabet, numbers, personal pronouns, verb to be, personal information, questions, nationalities, singular and plural objects, demonstratives, family members, physical description, and tasks to do. All right? Entonces, esos son los temas que nosotros vamos a trabajar para que ustedes los tengan muy en cuenta durante nuestro primer módulo. As you can see right here, the alphabet is like one of the most common topics, but it's important to reinforce and practice those. We are going to start by practicing vowels. So we have A, E, I, O, U, consonants. We have this one, like the alphabet, but right there, as you can see, we have like a phonetic transcription. This one, like, is just maybe the most common way to say that and the easiest way to try to memorize. Alright? Entonces tenemos aquí para que ustedes puedan ver los contrastes. Hay algunos fonemas contrastados, ya que tal vez dentro de nuestro idioma español no vemos la diferencia en la pronunciación de dichas palabras. But in English it's a little bit different. We have B and V. Base, base. C and Z, no vibration and vibration. As you can see right there, you can put your fingers on your throat and you are going to feel the vibration of this sound. C, Z, numbers, all right? Let's see, we are going to continue with this part. So, in this one, we have number 0 until number 1 trillion, right? So, right there, we have 0, 1, 2, and 3. And let's start. We're going to practice all of them, right? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como podemos ver acá, dentro del número 13 hasta el número 19 tenemos una finalización que predomine, que digamos es común en todos ellos, que es el teen, right? Later we have 20, 30, 40,
50, 60, and 70. Yes, there is the same characteristic. All of them finish in T. 80, 90. Right here we can see like another number which is or which has like a different pronunciation. 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million, and etc. Right there, those are the most common numbers, but later you can just start making longer numbers. Personal pronouns. Para los pronombres personales, nosotros tenemos, debemos tener en cuenta la siguiente información. So, if we have first person singular, we have I, right? In Spanish, is yo. That is the translation. Second person singular, you. Third person singular, he, she, it. It depends that we are talking about a man, a woman, or an object, a place, an animal, etc. Later we have the first person, yes, which is referring to, let's see, a first person we, second person plural you, and later we are going to see they, alright? So here we have like this kind of sentence or words. Verb to be, el verbo to be, tenemos dos específicos usos. So we have ser or estar. When we talk about verb to be in this part, we're going to see the following examples. I am a doctor, right there, you are talking about the profession of this person. She is the star of the movie, right? The children are sons of Mark. All of them are referring to something, they're referring to like a profession, like an occupation, right? Or the relation these people have with others. In the second case, for the second use, we have he's at home, we are in the party, and Paula is sick, right? So we can see the difference among them. In this part, we are just mentioning like where this person is. Entonces decimos, esta persona está en la casa, está en una fiesta, está enferma. Estamos hablando sobre un estado. Diferente al primer uso, donde nosotros como tal estamos haciendo referencia a qué se dedica esta persona o qué relación de parentesco tiene una persona con otra. Let's continue. We have to be affirmative form. Right there, those are the very similar things and sentences as we saw before in the previous examples. I am at home, you are excited, he is an artist, she is a professional, it is a nice computer, you are incredible, we are under the bridge, they are friendly. All of them have like a pronoun, a verb to be, plus a complement, alright? So let's continue with the second verb. Who is he? Right there we have like different kind of questions. Recordemos que para la formulación de esas preguntas nosotros podemos hacer uso del WH question, como en el caso de who, pero también podemos utilizar what, when, why, how, etc. Seguido a eso vamos a hacer uso del verbo to be. It could be am, are, is. It depends according to the pronoun we have in here. If we had a third person, we know that we need to use verb to be is. If we have like you, it's necessary to use are. Or if we are just mentioning first person, we have to use am. Plus complement, right? This complement, it could be referring to a place, an adjective, or another kind of information. Pero recordemos que aquí hacemos énfasis que el verbo principal al que le damos relevancia como tal es al verbo ser o estar. Right here we have the negative form. Para la forma negativa, en un enunciado debemos tener en cuenta que luego del pronombre vamos a colocar el verbo to be y luego el not, right? I am not at home. It is not a nice computer. We aren't or we are not under the bridge. Or, in here, we are going to see some contractions. Aquí tenemos algunas contracciones, es decir, la forma abreviada del verbo to be con el pronombre. I'm not, you aren't, right? O en este caso, en el caso de isn't, tenemos el verbo to be junto con el not. She isn't, it isn't, you aren't, we aren't, and they aren't. Recordemos que para todas estas contracciones, generalmente hacemos uso de ellas cuando nosotros estamos hablando.
dentro de algún texto de tipo académico, se recomienda o se sugiere que ustedes puedan hacer uso de las palabras de cada una de ellas por forma separada. All right. We have here some personal information questions. Right there, you are going to see some examples, right? Aquí tenemos algunas preguntas de información personal. Ustedes van a haber ejemplificado el uso del verbo to be en algunas de estas. And the idea is, la idea es que ustedes, una vez vean esta videoclase, puedan responder y hacer uso de la información personal para responder a dichas preguntas. What is your name? My name is Angela. What is your surname or last name? My surname is Garzón, or my last name is Garzón. We can use one of them, and both of them are possible. What do you do? I am a teacher, I am a doctor, I am a singer, I am a psychologist, etc. Where do you work? I work at UMB. I work at Credit Flores Company. I work at Universidad Pedagógica Nacional, etcétera. Entonces, como vemos, esa pregunta es muy importante que ustedes tengan en cuenta. No hace referencia al uso del verbo to be, sino al presente, pero estamos haciendo uso de otro verbo que en este caso es el do, right? ¿Por qué contestamos con am? Porque esa pregunta significa a qué te dedicas, cuál es tu profesión, cuál es tu ocupación. Entonces, para ello vamos a utilizar el am porque sabemos que hacemos referencia a un estado, right? I am a doctor, I am a teacher, etc. Where do you work? Aquí también damos relevancia al presente simple, pero con otro verbo, que es el work. Aquí en esta parte, como decimos, ¿dónde trabajas? Sí, yo trabajo en. Recordemos que en inglés, generalmente, cuando hablamos de un lugar específico, la preposición la cual debemos utilizar la mayoría de las veces es at, right? Porque digamos que generalmente hacemos uso de la palabra in, pero esta hace más referencia cuando queremos dar relevancia a que estamos dentro de un lugar, right? I am in my house, right? But it's different si mencionamos el nombre de un lugar porque no estamos diciendo que en el momento nos encontramos en ese lugar, sino que trabajamos en dicho lugar. So, are you married or are you single? I am married or not. I'm not married, right? You can just choose like the option that refers to your personal information. Do you have a boyfriend or a girlfriend? Oh, yes, I do. No, I don't. En este caso también vemos el uso del presente simple con el uso del auxiliar do. Y en este caso tenemos el have, que hace referencia al verbo principal de este tipo de pregunta. Aquí, para responder de manera corta, manera breve, vamos a decir sí o no. Yes, I do. No, I don't. Yes. Do you have any children? Oh, yes, I have two children. Or no, I don't. How many brothers and sisters do you have? I have one brother and I don't have any sister. Or I can say I have two brothers and two sisters. It depends according to your personal information. How old are you? I am. And then you say 30 years old, 25 years old, 40 years old, whatever. Recordemos que cuando nos preguntan acerca de nuestra edad, hay un error que es muy común y nosotros decimos I have. Pero no, en inglés debemos tener en cuenta que ciertos verbos hacen referencia a ciertas situaciones y ciertos contextos específicos. Siempre que hacen referencia a nuestra edad, vamos a responder con el verbo to be, en este caso el am. I am 30 years old. La otra manera para responder sobre nuestra edad es que podemos omitir el years old y mencionar hasta el número. I am 20. Es correcto y es otra manera mucho más abreviada para responder a este tipo de cuestionamiento. Where were you born? I was born in Bogotá, Colombia. I was born in Cúcuta, Colombia. I was born in Medellín, Colombia. Right? Right there. In this part, where is referring to the place and where you born is a question in simple past, but it's referring to a personal information question. Por eso vamos a responder I was born, estas dos palabras y estas dos hacen referencia al verbo nacer. Pero como es una acción pasada, un evento que ya aconteció, por eso utilizamos el pasado simple. Let's see the following questions. Where are you from? As we were studying and seeing before. I am from Bogotá, Colombia. I am from Medellín, etc.
What is your address? My address is, and then you just mention it. Recordemos que en este caso, cuando estamos hablando de la dirección de nuestra residencia, generalmente cuando estamos formando algún tipo, bueno, de formato, valga la redundancia, debemos utilizar como tal la dirección en español, dado que en el momento en que algún tipo de información sea necesaria o se requiera por parte de otra persona, pueden como tal llegar al lugar pues, de forma exitosa, right? Pero digamos que si vamos a hacer una simulación para la calle, carrera, etc., that is my address is Street 24 Road. Entonces la aproximación que hacemos de street es calle, de road, en este caso es carrera, ¿ok? What is your cell phone number? My cell phone number is, and then you mention. Cuando estamos hablando de los números telefónicos, el 0 lo debemos pronunciar como una O. So we have 310, right? 2457808. Okay, no vamos a mencionar 0, no. So later we have the following thing. When we are talking about okay, when we are mentioning who do you live with, yes, I live with my husband, my parents, my brother, whatever, yes, entonces, ¿con quién vives? En este caso, la pregunta se formula el with al final de la pregunta, y en este caso, el who hace referencia a quién, right? ¿Con quién vives? Ah, yo vivo con, I live with my cousins, I live with my parents, I live with another person. Do you live in a house or an apartment? Oh, I live in a house or I live in an apartment. We have two options. Tenemos más opciones, sí, pero en este caso vamos a enfocarnos en una de ellas. It could be so like the first or the second one. Recordemos que en el caso de house, right, a tener un sonido que empieza por una consonante utilizamos a. Si fuera un sonido vocálico, utilizaríamos a. What is your email address? My email address is. En este caso, cuando nosotros utilizamos un punto, vamos a mencionar el that. Cuando utilizamos la arroba at, right? So, let's see. angela.garzon@umb.edu.co. Yes? All right. Let's continue. Nationalities. Este como tal es un tema muy importante dentro del contenido del primer módulo. Hace referencia a las nacionalidades. Entonces vamos a tener en cuenta la forma gramatical que utilizamos cuando hablamos que somos pertenecientes a un país o cuando mencionamos una nacionalidad. We are from Colombia, we are from Medellín, Colombia, we are from Mexico, we are from Japan, right? But it's different if the person is asking us about our nationality. We are Colombian, we are Japanese, we are Chilean, we're Peruvian, etc. Alright? Entonces debemos de aquí enfocarnos dentro de nuestra plataforma. Vamos a ver una lista de nacionalidades, de vocabulario que ustedes pueden entrar a estudiar para que tengan mucho más en cuenta la gramática de esta parte. ¿Ok? Let's see according to singular and plural objects. We have different rules according to this part. Tenemos diferentes reglas acerca de los objetos que son singulares y plurales. La mayoría de las veces solamente agregamos una S a aquellos objetos, pero en este caso digamos que las reglas pueden ser distintas, right? So, the rules to make singular nouns into plurals are the general rule add S to regular nouns like cat, we can say cat, dog, dogs. And the rules for other nouns ending in S at ES like bus, buses, gas, gases, right? Entonces aquí cuando un pronombre termina en S vamos a agregarle ES. We have those two examples. The other example is when we have a word finishing or ending in SH, we are going to add ES, bash, bashes, ash, ashes. Ending in CH, add ES, church, churches, and beach, beaches, all right? So we have those two E's right there. Entonces agregué, tenemos que tenerlo en cuenta en la terminación de la palabra de ese pronombre para desde allí
utilizar algún tipo de regla. Entonces podemos agregar una S, doble S, dependiendo la parte gramatical que tengamos. Ok. Ending in SS. We just add, like in this case, ES. Avis, avises. Actress, actresses. Ending in X. Annex, annexed. Acts, axes. Box, boxes. Ending in Z. Box, boxes. Earths, earths. Ending in F or FE depends on the word. Roof, roofs. Cliff, cliffs. Cherry, cherries. Thief, thieves. Wife, wives. Shelf, shelves. Entonces aquí vemos los plurales para estas palabras. Vamos a aquí a mirar la regla número, en este caso con la letra G. Acá hay una diferencia. Entonces ciertas palabras solamente les agregamos S o algunas de ellas. Vamos a cambiar, vamos a edificar, a modificar esa F por una V seguido de la ES. Alright? Alright. Ending in Y when preceded by a consonant, change the Y by IES. Activity, activities. Canary, canaries. Candy, candies. Alright? So we can see just the use of them in different ways. Ending in Y when preceded by a vowel, add S, boy, boys. Ending in O, add ES, hero, heroes. Tomato, tomatoes. And there are some exceptions like pianos, halos, photos, among others. Entonces debemos tener en cuenta estas reglas que las podemos utilizar. Va a ser mucho más fácil conformar los plurales teniendo en cuenta el pronombre principal dentro de nuestra forma singular. In case where the singular noun ends in us, change us with I. Abacus, abacy. Is, change this is with s. Basis, basis. In some cases where the noun ends in on, change on with a. Criterion, criteria, right? Entonces tenemos diferentes tipos de casos. La idea en esta parte es familiarizarnos con los pronombres tanto singulares como plurales por asimismo hacer una combinación de manera exitosa. Tenemos también algunos pronombres irregulares, right? Right there we can see an example in this chart. When we say woman, it's the singular part and the words which are involved are the plural ones. Entonces las palabras que tenemos en negrilla hacen referencia a los sustantivos plurales. Man, men. Child, children. Tooth, teeth. Foot, feet. Person, people. Mouse, mice. Goose, geese. Datum, data. Sheep, serious, fish, and deer. Entonces, las primeras de ellas hacen, obtienen como tal un cambio, right? Dentro de la forma singular y plural. A diferencia de los últimos, donde tanto en la forma singular como plural se escriben de la misma manera, no hay un cambio. ¿Cómo nosotros sabemos sobre qué pronombre están hablando? En la medida en que entendamos o tengamos el contexto del enunciado de manera completa. Demonstratives. When we use a demonstrative? Well, those are words that help to indicate the existence of an object or people in one place. They are classified according to the quantity and proximity to the speaker, right? En este caso sabemos que los demostrativos son aquellas palabras que nosotros utilizamos para indicar la existencia de un objeto en un lugar o la relación que tiene dicho objeto con una persona o lugar. We have some examples. Well, we have singular and far, right? Close, singular, plural, close and far. Entonces aquí vamos a ubicar como tal el personaje y en este caso el objeto del cual estamos hablando. En español decimos como esto, eso, estos, esos. Es una relación cerca del hablante con el objeto a diferencia de la segunda donde el objeto se encuentra un poco más lejos. This is my bike. That track is green. These doors are big. Those plants are small. Yes, you can see right there the difference we have. All right. In this part, we have some vocabulary according to Funk. All right, that's important to be careful with something. En este caso, es muy importante también anotar algo aquí muy específico. Esa es mi motocicleta, right?
This is my bike. Or that truck is green. Aquí podemos anteceder el pronombre para decir, ah, ese camión es verde, ¿verdad? Estamos hablando como tal de el color, pero hacemos énfasis en el objeto. Entonces, por ello, damos relevancia al uso del pronombre antes del verbo to be, a diferencia de en este caso, ¿right? Aquí queremos enfatizar en cuál es la relación de proximidad del objeto con la persona. Let's continue. This one is the vocabulary according to my family. We have right there in the circle some the most common words we use, like parents, children, siblings, grandmother, grandfather, mother, father, son, daughter. And right there, yes, out of the circle, we can use mother-in-law, half-brother, half-sister, etc. Entonces recordemos que es muy importante que ustedes se familiaricen con este tipo de vocabulario. Aquí dentro del círculo encontramos las palabras más frecuentes, las más comunes que utilizamos dentro de una conversación cotidiana. Sin embargo, es importante tener en cuenta otras palabras, las cuales tal vez en algún momento podamos usar, necesitar dentro de un diálogo. Physical description. Let's see. En esta parte vamos a continuar con la información de la descripción física. So, what does he or she look like? Entonces, es muy importante tener en cuenta que dicha pregunta la utilizamos para hablar de la descripción física. So, height. Height, como tal, hacemos referencia a la parte de altura. We can say he or she, oh, he's medium height, he's short or he's tall. En el caso de he's short, yes, and you can see right there, yes, right here. So we have the use of he, which is the pronoun, verb to be is, and later the adjective. When I use another word different from the previous one, we say he is medium height, he is tall. Yes, we can use like whatever of them. Well built and slim, built. La contextura física. We can say, oh, he is well built, or she is slim in this case. Entonces, en ese caso sabemos que para esos dos ejemplos y para los posteriores hacemos uso del pronombre, posteriormente el verbo to be conjugado y el adjetivo que nosotros queramos dar a conocer o caracterizar. Weight, right? She's thin. He's fat or he's chubby. So that's very important. Like those words which are with like this kind of symbol are some words that might not be appropriate to say to any person. Why? Because they are like kind of offensive. Debemos tener en cuenta que algunas palabras en inglés no deben ser usadas cotidianamente, porque al igual que en español o en otro idioma, puede tener un uso un poco ofensivo. En el caso de decir fat, es como decir él es gordo. Es diferente si lo decimos de otra manera, como él es gordito, de forma agraciada. He is chubby, which is a little bit different. So, general looks. We have he, right? We have she. We have two people right there in the picture. We can say he's handsome. She's pretty. But we're not going to say she's ugly. No, instead of that we can say she's not very good looking. En este caso tenemos la misma información. Podemos decir ella es, no vamos a decir ella es fea. Si no decimos ella no tiene una apariencia física agradable. Yes, that's why we can say she is not very good looking. So, let's continue with the description according to our eyes. Cuando estamos hablando de nuestros ojos, la caracterización o la forma gramatical que debemos utilizar es la siguiente. So, we have size and color. Generalmente, primero mencionamos el tamaño de los ojos y posteriormente el color. So, let's see the following examples. She has big brown eyes. She has big brown, she has small brown eyes. So, first of all, we mention right there, here, the size and later the color. En este caso ya no usamos el verbo to be conjugado, sino la conjugación del have. Ella tiene, right? That's one difference we have. She has big blue eyes. She has a small brown eyes. The next one, her length.
Cuando hablamos de la longitud de nuestro cabello, también existe una forma gramatical que está estructurada y vamos a ver algunos ejemplos. So, she has long hair, she has medium length hair, she has short hair or he's bald. En este caso, cuando decimos que alguien no tiene cabello, que es calvo, hacemos referencia a un estado. Por eso no vamos a utilizar el has, sino el is, yes. Which is the conjugation of this part. Her color, red, blonde, black. There are some examples. A shape, curly, straight, and wavy. Right? Right there, we have those things. En este caso, cuando estamos hablando del cabello, entonces vamos a utilizar primero la longitud, posteriormente la forma y luego el color. So we can say that, for example, she has long, straight, black hair. She has medium-length hair, curvy, and light brown, right? So we can say like these kind of examples. Para nuestras tareas de nuestro módulo 1, es muy importante que ustedes tengan en cuenta las actividades que tenemos allí, para que las miren con detalle, para que revisen. Recordemos que contamos generalmente con un foro, right? Y posteriormente, o digamos en primer lugar, tenemos un taller. So for this basic English, right, we're going to go. Una sugerencia que se hace que ustedes puedan ingresar por la parte, por esta pestaña, donde una vez ingresen como tal al curso, entonces vamos a encontrar allí, for example, this one. Later you click on here y ingresamos por módulos. Entonces aquí en esa parte de módulos ustedes van a entrar a ver las competencias del curso, the course plan, the activities schedule. Esta parte tenemos como tal la agenda de cada una de las actividades, el cronograma de actividades, para que ustedes lo estén revisando constantemente. Dentro del módulo 1, we have the PDF study material, right? The complementary material, the video class, and the three activities, which is a workshop, a forum, sometimes, and the quiz motherboard. Entonces, en esa parte, ustedes van a encontrar el material de su report allí, ver mucho más en detalle la explicación gramatical de contenido de los temas ya anteriormente vistos. Dentro del plantel con material complementario tenemos infografías que detallan también algunos ejemplos y la forma gramatical para tener un refuerzo mucho más dentro de esos temas. La videoclase, pues, si ustedes quieren volverla a visualizar. Y aquí pues debemos tener muy en cuenta las actividades que nosotros vamos a tener que desarrollar durante este primer módulo. Entonces es muy importante. Cualquier pregunta, inquietud, no duden en contactarme. So, in here, alright, so in here, anything you need, please don't forget to contact me. This one is my email, my institutional email. Later we have the schedule from Monday to Friday from 7 to 4 and Saturdays from 7 to 11. En este momento, dado la contingencia que tenemos dentro del COVID-19, yo voy a estar muy pendiente de que ustedes me manden cualquier tipo de correo a través de la plataforma Canvas y les responderé lo más pronto posible. So have a great day and we'll talk later. Bye bye guys, see you later.